hermano. ¡Tenemos otra aparición! ¡Hasta yo lo sentí, hermano! ¡Mi padre, cuidado! ¡No te ves bien! Cuando recuperen la piedra, tengan mucho cuidado con ella. Después de todo, es una reliquia valiosísima. ¿Y en qué puedo ayudarte? Thank you.
este lugar? Podría ser los ocho tronos. No cambies de tema, cabeza. ¿Conoces este lugar o no? Soy Mimir, el hombre vivo más inteligente. Pues claro que sé muchas cosas. Bueno, sea lo que sea este lugar, parece importante. ¿Para quién? Hay poco de valor aquí. Cuando recuperen la piedra, tengan mucho cuidado con ella. Después de todo, es una reliquia valiosísima. Allá arriba.
padre fue enterrado con una reliquia familiar muy valiosa. Es suya. Si me ayuda. Es todavía más grande ahora que el agua bajó. Ah!
¡Maté a uno! ¡Desastre!
Tu partida de este reino fue muy temprana. Tú que caminas entre los vivos, mi querida Gulbig me llama. Anhela la paz. Pero sus restos están divididos en pedazos. Te ruego que la reconstruyas por completo. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seider de Gulbig no tiene límites. Ella podría reunirte con tus difuntos. ¿En serio? ¿Cómo? Niño, percibo tu luto. Ten la seguridad de que su magia es tan fuerte que puede crear puentes entre la vida y la muerte, aunque solo sea por un momento. Niño, nos vamos ya. Tomaron 3 dulces huesos de Gulbig y los esparcieron en el lago. ¡Tráeme sus huesos, niño! ¡Gulbig te recompensará! Bien, el cincel especial está adelante, pasando esta puerta. Tú si quieres, niño. Yo no me distraeré con mandados de este idiota. Este cincel que buscamos, ¿qué es? De hecho, me alegra que lo preguntes. Tengo una historia para ti. Hace tiempo, existió un gigante llamado Thamur. Un gigante muy gigante, que a pesar de su tamaño descomunal, era el mejor mampostero que este mundo había visto. El orgulloso Thamur esperaba algún día poder legarle su conocimiento a su hijo, pero el joven Hrimthur tenía el corazón de un guerrero.
Quizás el padre fuera demasiado temeroso o el hijo demasiado poco. Como sea, tuvieron una pelea que se salió de control y el mampostero agotado, ¡pum!, golpeó a su hijo. Grimthor huyó en plena noche. Thamur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional, pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué sucedió después? Ya lo verás. Thor lo asesinó. ¿Cayó sobre una aldea? Sí. Cuando Thamur cayó, aplastó un lugar encantador que era famoso por su adoración al dios Vanir, Njord. Thor afirmó haberlo planeado todo, pero la verdad, el muy imbécil no tuvo más que suerte. Bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. Cuando tú digas. Concéntrate. Estoy listo. ¡Volver detrás de ti! Punta de uno. Un cincel. Temo que está sellada con magia. Nada. Hermano, parece que el cristal vuelve a estar lleno. ¡Broma! Buen truco, muchacho. Gracias. Fue su idea. Ah,
Thamur era uno de los gigantes de la escarcha. Cuando murió, congeló todo con su último aliento. Atreus, sígueme. Disculpa, me distraje. ¡Ahí está! Encuentra la punta del cincel. Es la magia que necesitamos. ¡Hostiles! ¿Atacamos? ¡Aquí vamos!
¿Puedes leerlo? Ofrecemos a Njord los frutos del mar. Ah, sí. Se creía que Njord calmaba los vientos y los mares para los pescadores. Por eso aquí lo amaban y lo alababan. Mira, sabia endurecida del árbol del mundo. Nos servirá.
bajaremos. Tengo un plan. ¿En serio? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni Thor ni su Mjolnir podrían atravesar tanto hielo. Entonces Thor es un idiota. Esto va a estar bien. ¡Niño! Come on.
Rose, sígueme.